pasa, familia? Aquí estamos de nuevo en un vídeo, por fin. Hacía muchísimo tiempo que no grababa. La verdad es que tenía muchas ganas de volver aquí, de ver todas esas caritas que están ahí detrás de la cámara. Y bueno, tengo que deciros que he tardado tanto en subir un vídeo porque bueno, me he ido de viaje, estoy en Irlanda, ni más ni menos. Así que bueno, antes de nada, para los que no hayan visto mis vídeos, yo soy Tati Gómez y a partir de ahora voy a empezar a subir todos los vídeos subtitulados en inglés y en español, ¿vale? En both of them, en los dos idiomas, porque vamos a empezar a hacer mucha magia de calle y evidentemente aquí tendré que hablar en inglés, ¿vale? Entonces, para todos los que hablen inglés, van a tener por aquí los subtítulos, ¿vale? Bueno, antes de nada, suscribiros si no estáis y dejarme aquí abajo qué ideas os gustaría ver en el canal aquí en Irlanda. Ideas de magia, ideas de fotografía, de vídeos, de lo que queráis. Y yo voy a estar leyendo todo. Y entonces nada, hoy para celebrar que volvemos a YouTube con nuevos vídeos, os voy a explicar un movimiento que a mí me gusta mucho hacer con cartas. Si estás empezando con la magia con cartas y quieres hacer alguna cosa así guay, movimientos chulos, quédate a este vídeo porque te va a molar. Así que nada, chavales, disfrutad del vídeo. Nada, familia, vamos a pasar ahora al tutorial. Bruno, te veo ahí activo, ¿tienes ganas de aprenderlo o qué? Muchísimas ganas, no soy muy bueno en cartas, pero con ayuda de Tati se consigue. ¡Ay! Esa es la actitud, esa es la actitud. Pues nada, vamos a darle la caña. Bueno, pues el movimiento que vamos a aprender hoy es simplemente un movimiento con carta que puede servir para cortar la baraja, para mezclarla, ¿vale? No es un corte falso, realmente mezcla la baraja, pero es un movimiento guay que siempre mola aprender. Cuando vas a hacer magia, pues puedes empezar haciendo este tipo de movimientos y a la gente como que le impacta un poquito, ¿no? Así que nada, vamos a aprender este movimiento. Mira, es un movimiento más o menos sencillo. Para hacer este movimiento hay que aprender antes a hacer este corte que se llama... pues la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está en el canal, ¿vale? Una vez que aprendáis este corte, que es bastante sencillo, lo que vais a hacer es... Ok, vais a cortar un tercio de la baraja, un segundo tercio, y al cortar el segundo tercio vais a llevaros el paquete, y este paquete de arriba os va a servir para rotar este tercer paquete que os queda aquí, ¿ok? Es muy importante la forma de coger la baraja, con el pulgar aquí y el dedo medio aquí, ¿ok? Y con el índice separáis un tercio de la baraja, ¿vale? Venís con esta mano aquí a recogerla. Hacéis lo mismo con otro tercio y con este segundo tercio, ok, lo dejáis aquí, y este segundo paquete os sirve para rotar este tercero, mira, tal que así, ok. Si os fijáis, el segundo paquete me está ayudando a rotar el tercero, ¿vale? Sería algo tal que así, una, dos, rotáis y acabáis con el paquete boca arriba. Ok, una vez que tengáis esto y tengáis ya el paquete boca arriba, y ahora vamos a pasar a la rotación de este paquete, ¿ok? Una vez que acabemos así, es importante que veáis cómo tengo el paquete cogido, con estos dos dedos aquí y con el pulgar aquí, ¿ok? Y el otro pulgar, el de la mano izquierda, está justo por debajo, ¿vale? Cuando acabamos, al rotar se me queda el otro pulgar boca abajo, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir ese pulgar? Porque ahora vamos a rotar este paquete de arriba en esta dirección, ¿ok? Y este pulgar me va a servir de eje de rotación, ¿ok? Sería algo tal que así. Paso uno, paso otro, roto, y ahora roto en esta dirección, ¿ok? Para acabar con el paquete así boca abajo y todos mis dedos aquí debajo. Ahora, con el pulgar este, tenemos que pasar una carta, pasamos la carta, y el resto de la baraja que nos queda, fijaros, la tengo cogida así, simplemente le damos la vuelta y ahora acabamos así. ¡Pum! ¿Ok? Repito todo, paso 1, paso 2, roto todo,
Ahora el pulgar de la mano izquierda me sirve para rotar este paquete en esta dirección. Paso una carta, giro el paquete y acabo. ¿Ok? Pues nada, familia, esto ha sido un pequeño tutorial de un movimiento así súper guay con las cartas. Os aviso que este tipo de movimiento requiere práctica, no os va a salir a la primera, así que no os desaniméis. Y nada, familia, súper contento de volver a subir vídeos por aquí, así que si tenéis alguna idea de qué queréis ver por el canal, magia por la calle, tutorial, entrevista, dejádmelo todo por aquí en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, sabéis dejarlo también. Me gusta un pulgarcito que siempre ayuda un montón para saber que está molando el contenido que estamos haciendo. Y muchas gracias a Bruno que está ahí detrás de la cámara apoyando. Y nada, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.